El robo a Ecopetrol es casi un guión para una película de ficción. Y comenzó todo desde el 2016, en momentos en que el país estaba firmando la paz con las FARC. En ese instante, simultáneamente, se estaba montando un mecanismo para que empresas privadas integradas por prestantes empresarios colombianos vendieran un petróleo de contrabando en Europa. La operación contó con la participación incluso del ELN, la guerrilla colombiana que controlaba el pozo de Caño Limón Coveñas, el más grande yacimiento que tenía y que ha tenido Colombia en los últimos tiempos de petróleo. El crudo era extraído por esta guerrilla de manera ilegal, cosa que viene haciendo desde hace mucho tiempo, y era entregado posteriormente a unos intermediarios que lo llevaban en unos buques a alta mar, donde se rendía el petróleo con el crudo venezolano para llevarlo a puertos de Europa a través de empresas vendedoras y exportadoras de crudo muy pinchadas y elegantes. En ocasiones volvían a entrar a Colombia parte de ese crudo para que Ecopetrol lo comprara. Increíble. Es decir, Ecopetrol terminó comprando petróleo que era suyo y así se robaron cerca de 80 mil millones de pesos. Este escándalo prueba que en Colombia lo que funciona es una mafiocracia. Aceptada así sea a sotoboche, donde por un lado se hacen las cosas legalmente a través de empresas privadas, debidamente constituidas, como dice la ley, pero que tienen fuertes nexos con la ilegalidad, como lo hacía también Alexa. Y la gran pregunta es si la fiscalía, que también está contaminada por los mismos tentáculos, va a tener la capacidad de desenredar esta madeja para exponer a los delincuentes de cuello blanco, o nos vamos a quedar a medias, como nos sucedió con el escándalo de Odebrecht. Hagan sus apuestas, porque creo que aquí también vamos a perder.